Bueno, estamos hablando del triunfo extraordinario que tuvo la Academia frente a Independiente, ¿no? Yo no, no es porque sea... Respeto al director que es Independiente. Este, ¿vos de hincha de qué sos, Guillermo? Ah, de Independiente, claro. Vítori, que no es Vítori. Va, que no es una pariente de Darío Vítori. ¿La Tenreiro de qué es? De Tenreiro. De Talleres debe ser, ¿no? ¿Vos negro sos hincha de...? Deportivo Español. Bueno, este año yo no es porque sea hincha de Racing, pero creo que sale campeón porque veo que es el equipo que juega mejor al fútbol. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué tal, Berizzo? ¿Cómo va todo allá? Bien. Llueve también, acá es un día nublado. Bueno, hoy en el Instituto de Teatro tiene muchas cosas para decir a través de todo teatro, muchas. Una es... que ya lo informé el otro día, pero ya está resuelto que los subsidios a las salas ya empiezan a salir, a los grupos también. No traje el gráfico, pero tenemos el equipo de fiscalización, hizo un gráfico de los grupos que hay en el país, esa especie de queso donde hay triangulitos, tanto en la capital, tanto en la Patagonia, tanto en Cuyo, que en el próximo programa se los voy a traer, hoy me olvidé. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar también, vino un pintor de Praxis para darle un cuadro a uno de los invitados honorables de este programa, que es Carlos Gorostiza. Bueno, hablar de Carlos Gorostiza, por supuesto, es hablar del teatro argentino en general, es hablar del inicio de un movimiento extraordinario, único en la historia, que fue el Teatro Independiente. No el inicio, sino el inicio dentro del Teatro Independiente, que había comenzado con Barletta, de una forma diferente de contar las historias de los argentinos. Esa forma diferente de contar la historia de los argentinos apareció en una obra de Gorostiza, que es El Puente, en el año 49, creo, o 48. 49 se estrenó. Y después de 50 años, 50, ¿no? 49, 50, 50, en homenaje a Carlos Gorostiza, a esa obra que inició una nueva manera de contar las historias, para hacerles muy simple, cuando apareció El Puente en el escenario, la gente se identificó con su propia manera de hablar, cotidiana, de las calles, de las casas, de las familias. Hasta ese momento había en el escenario, en el lenguaje, una cierta, no diría sobreactuación, no, una especie de nivel teatral más lejano de la realidad, con la cual de todas maneras uno se identificaba, que era el grotesco, el mundo de Disépolo, que es otro estilo de teatro. Y Gorostiza inició como el realismo en el teatro argentino, con una barra de chicos, con lo cual toda la juventud se identificaba, y un drama que aún sigue vigente, como dice Hugo Arana, que va a estar también en la obra esta que se estrena, ahora lo va a decir Gorostiza cuando venga. Y también vamos a hablar con el director, Daniel Marcove, que vamos a tener una charla con él, y algunas escenitas de esta obra extraordinaria del teatro argentino, que es El Puente, y Gorostiza nos va a contar algunas cosas del teatro argentino, de lo que él hizo y de su postura frente al teatro. El Consejo de Dirección del Instituto se reúne, ¿cuándo, Julieta? 25 y 26, aquí en Buenos Aires. Y también vamos a tener la cartelera, se estrenó, de lo que ya me acuerdo, ¿no, Carlito? La obra de Elena Tritec ayer, con un jujeño, una obra de un jujeño, Acame, ¿no?, que me parece extraordinaria. El Instituto lo ha invitado a que venga al estreno, o sea que lo invitamos con un pasaje, bueno, en honor a este jujeño, que se le estrenó una obra en Buenos Aires, una obra estrenada por la directora Elena Tritec. Bien, Acame, bien, Áfora, o sea que ya tu gente está viniendo a estrenar sus obras acá. Esperemos que se repita bastante esto de lo que los autores del interior vengan a estrenar en Buenos Aires. Bueno, vamos a un corte. ¿Dónde vamos ahora? Corte. Corte. Corte, sí. Vamos, Susana. Y Gorostiza. Y Gorostiza viene en un ratito.
Segundo bloque, ¿no? Bueno, lo de Marcó lo ponemos un poquito después. Bueno, llegó nuestro invitado Carlos Gorostiza. Vos sabés, Carlos, que yo, no sé si lo dije una vez, yo soy de Berisso. Y a los 15 años, ¿sabés cómo empecé? Lo decís siempre y a cada rato. No, pero no sé si lo dije hoy. Digo, porque yo a los 15 años empecé teatro a raíz de una invitación de un diario que pedían la barra, una barra para hacer la barra del puente de la obra de Gorostiza. Y fuimos toda la barra. Y estuvimos toda la barra en el escenario. Y me acuerdo, lo que más me acuerdo es un texto, ni siquiera me acuerdo el nombre del personaje. Me acuerdo que yo decía: Tesorier y yo y Valero, Pichín, vos y el Tilo, Manolo, Antoñito, el Mingo, el Gato y Cañita. El equipo del barrio. El equipo del barrio. ¿Y quién lo decía? Lo decía Pato. Pato, bueno, ese es el que hacía yo. Pero era, tenía tanta vigencia la obra, y me contaron que ahora también, a raíz del ensayo general de ayer, que recuerdo que la mujer esta en Berisso, la que hacía la esposa del ingeniero, de la platea le gritaban: ¡qué mala que sos! ¡Qué mala que sos! Y tenía miedo de salir a la calle. ¿Cómo fue el reestreno después de 50 años, Carlos? Bueno, es largo de contar todas las sensaciones que uno puede llegar a tener, ¿no? En principio, el asombro, porque 50 años no es una bicoca, ¿no? Y empiezan a aparecer los recuerdos que uno creía que no existían y existían. Y los recuerdos escénicos y no escénicos, la época, aquel muchacho que escribió esta obra movido por necesidad, porque veía injusticias y quería volcarlas en un escenario. Aquel muchacho es un ser que poco tiene que ver conmigo, supongo. Además de que las células han cambiado, ha cambiado el mundo, y con el mundo este señor que ahora es grande, ¿no? Entonces, es una relación muy extraña, muy curiosa, ajena casi, ¿no? Asombrado de pronto de ver reacciones de los espectadores, como vi ayer, y asombrado por la letra, incluso, que escribió aquel muchacho, ¿no? Y conmovido por muchas cosas. Y fundamentalmente por yo diría casi por la pasión que encontré, no solamente, bueno, fundamentalmente en Dragún y en Calatayud, que fue uno de los promotores, fue Calata, ¿no?, de esta reposición, conmemorando los 50 años del Teatro Independiente. Y sino también de Marcó, de la pasión, y de todos los actores y los muchachos nuevos de la barra. Es un clima de trabajo pasional, ¿eh? Y de pronto yo siento que eso lo inspira un poquito, este texto y esta pieza, que tiene un ángel especial, que no me pertenece ya, ¿no? ¿Cómo nació el puente? ¿Cómo nace en el mundo que uno quiere plasmar en el escenario, en un autor? Yo estaba escribiendo una novela, que recién pude volver a empezar a escribir la novela, porque cuando escribí el puente me convirtieron en dramaturgo. Ah, ¿fue la primera vez? Sí, fue la primera hora. Estaba escribiendo una novela que tenía 150 páginas, ¿verdad? Y escribía poemas y cuentos que me publicaban, por ahí tengo. Pero paralelamente, por esas misteriosas cosas del ser humano, a mí me gustaba mucho el escenario, me gustaba ser actor. Pero me gustaba ser actor en el momento de la creación del personaje, ya no en la repetición. Después de 10 funciones me aburría. Ah, pero ¿te iniciaste como actor? ¿Trabajaste? Sí. En La Máscara yo trabajé, incluso. La última obra que trabajé realmente fue Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Pero incluso Adolfo Celli, que es un gran director italiano, que después fue a Brasil, después falleció en Italia otra vez, de regreso. Y él me eligió para ser el Creonte, nada menos, con Antígona. Antígona era Alejandra Boero. Y yo ensayé 20 días, 25 días, y allí abandoné, porque le dije a Adolfo Celli: mira, yo no soy actor. Me encanta esta creación, pero te lo voy a dejar el papel a los 10 días después del estreno. Y además ocurrió una cosa. ¿Y qué había ocurrido? Que había una gran rebeldía en La Máscara, todos los muchachos, ¿no? Que entre paréntesis, una cosa curiosa que me pasa a mí ahora es que cuando yo estoy con los muchachos de la barra, yo me siento un poco el abuelo de ellos, de los chicos, ¿eh? Y entonces tengo que recordar que cuando estrenamos el puente, yo era uno de la barra.
si cuando faltó un día Rola, que hacía el muchacho de adentro, yo lo suplanté. Entonces, aquella relación de muchacho muchacho sí. Se convirtió de abuelo. De abuela. Pues entonces, aquella vez creamos concursos de obras argentinas. No había obras argentinas. Y había algunas que, un poquito esotéricas, hablando de tú, ocurrían en una isla que no era la de Arl, justamente. Y protestábamos, y yo protesté también, pero ¿por qué no escriben de las cosas que uno vive? ¿Por qué salen a la calle y ven a los muchachos que están ahí en una esquina, los problemas de la gente? Y dice, ¿por qué no escribís vos? Si vos escribís, estás escribiendo una novela, te publican cuentos, poemas, ¿por qué no escribís vos? Además sabes teatro. Fue un desafío. Y escribí El Puente. Y en ese momento me convirtieron en dramaturgo. Y le dije a Chely, bueno, yo no voy a ser el personaje de Creón, cosa que me felicité toda la vida. Y fue un éxito impresionante. Fue realmente, sobre todo fue un éxito, fíjate vos que las luchas son bastante complejas, ¿no? Siempre estas cosas que tienen que ver con el escenario, con la gente, con... Nosotros habíamos estrenado El Puente y teníamos siempre una cantidad bastante fija de espectadores. Ya hemos hecho Perkin de Ibsen, hemos hecho Crimen y Castigo, Antígona. Y teníamos eran 200 butacas o sillas que se movían, sobre todo cuando llovía había que correrlas un poco en la sala. Y eran 50 funciones, calculábamos unos 10.000 espectadores que habíamos logrado, que era muchísimo, ¿no? Pero con El Puente estrenamos y después de la primera semana empezó a bajar la cantidad de espectadores y a los 20 días estábamos reunidos en un café en la calle Corrientes, un grupo de integrantes del teatro, y diciendo, bueno, evidentemente esto que gusta tanto a la gente que va, pero no atrae. Entonces tenemos que pensar en no hacer obras argentinas, ¿no? Y apareció una crítica de Adolfo Mitre, de La Nación. La Nación. Un gordo muy inteligente, lo que dijo de la obra, sino porque era inteligente antes, ¿no? Que hizo una crítica sensacional. Y entonces al ratito más empezaron a buscar entradas a la boletería y de ahí se llenó siempre, se llenó todo el año y el año siguiente fuimos al La Salle, se llenó el La Salle, se llenaron todos los días el La Salle. Hasta que se aburrieron los muchachos porque era demasiado hacer la misma obra y ya tenían ensayada La Loca de Chaillot. Entonces, ¿y vos ya estabas escribiendo otra? Y yo ya estaba escribiendo otra, sí. Bueno, antes de ir al intervalo... No, el intervalo está bien, ¿no? Lo de corte no funciona para nosotros. El intervalo, es como la de negro. Quería hacer una reflexión de lo que dijo Gorostiza. Yo algo dije antes de que llegaras, que... uno de los problemas que ha tenido el teatro argentino en los autores y yo creo que en los actores también es que en determinado momento el modelo de un autor era otro autor y no la vida que lo rodeaba. Así como para nosotros los actores el modelo, creo que era una enfermedad de mi generación, era un actor y una forma de actuar y no el hombre de la calle. Lo que de ese vicio nos estamos curando. Para nosotros el modelo era Marlon Brando, James Dean, Polio. Y yo era un enfermo de todo eso. Fíjate, ¿no? Que si será así, si habrá sido así, que nosotros fuimos los primeros, cuando nosotros hicimos El Puente, dirigimos nosotros, y tuve que dirigir yo porque los muchachos prácticamente me pusieron. Porque habíamos terminado Crimen y Castigo nosotros terminando de dirigir con Alejandra, y porque no había directores, ¿no? ¿Y cuál fue la primera obstáculo que encontramos en la actuación? Que yo encontré en la actuación de los jóvenes, ¿no? Coetáneos, que actuaban en traducción. Claro. Se escribía en traducción. Era difícil, ¿no? Tanto así que incluso cuando edité la obra y de pronto pasara... Sí, el texto pasala, el linotipista, que entonces había, pásala. No entendían que se podía o que se debía escribir como hablamos, ¿no? Yo digo esto porque, así como se reestrenó El Puente de Carlos Gorostiza, que cuenta la historia, una historia ciudadana, con un lenguaje ciudadano, también se estrenó, como dije antes, la obra de un jujeño de Acame en el Teatro del Pueblo, dirigido por Elena Tritek, que cuenta...
la historia de sus conciudadanos, de su gente, de su provincia, y es muy importante porque recuerden que vamos al concurso, el primer concurso grande nacional de autores argentinos, que va a haber un premio de 5.000 pesos al primero, pero que en cada provincia el Instituto Nacional del Teatro va a publicar un libro por provincia con 5 autores de esa provincia, elegidos por el jurado, y los que, si hay 2 en una provincia, las otras 3 obras van a ser las obras clásicas de esa provincia. Siempre busco las cámaras, yo, ahí estoy. No te puedo seguir, negro. Bueno, vamos a un intervalo y seguimos con Carlos Gorostiza. A un tape. Bueno, pero, directo. Bueno, allá vamos, Marco B. Puente, 50 años, 50 años de su estreno. Bueno, cuando me invitaron a dirigirlo, que el Teatro Cervantes, Chacho, pensó en hacer el puente como un homenaje al Teatro Independiente, y lo llamó a Goro para hacerla, y los dos acordaron que yo la dirigiera, fue un gran halago que me convocaran. Yo tenía recuerdos de la pieza, haberla trabajado en un taller, porque es una obra que tiene esa particularidad, muy conocida en los talleres de estudio de teatro, está en los planes de estudio de los colegios, tiene un gran prestigio porque fue realmente una obra bisagra en nuestra dramaturgia, pero desde hace 50 años que no se hace, se estrenó y no se volvió a hacer. Quiere decir que realmente era todo un desafío sacarla de la biblioteca para llevarla a un escenario, ¿no? Por lo tanto, creo que fue también muy generoso Goro en arriesgar, porque también, bueno, la obra ya tiene un gran prestigio y ponerla a riesgo en un escenario implica todo un desafío. Y me pareció que era una obra, bueno, cuando la volví a leer sentí que merecía y mucho ser puesta, no solo del punto de vista conceptual, ideológico, que tiene una vigencia lamentablemente enorme por momentos, sino desde el punto de vista expresivo. Me maravilló que hace 50 años este muchacho de 28 años escribiera en 2 meses esta obra, ¿no? Y entendí también por qué fue semejante evento. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuáles son los puntos fuertes vigentes de la obra hoy? Bueno, como te decía, desde el punto de vista teatral yo creo que está absolutamente vigente por su estructura, por su solidez, por el uso de los tiempos, de los climas. Yo siempre siento que el teatro está como en otro peldaño, ¿no?, de la realidad, que se acerca siempre a lo onírico. Y yo sentí que el material guardaba aquello de lo que no se dice. Sentía que la obra merecía y yo podía evocar aquel momento. Por eso entré como en una zona de ensoñación, ¿no?, con el material. Pero desde el punto de vista ideológico, me parece que, bueno, su vigencia social fue una obra que dio también una ruptura en su contenido social. Pero a la vez, me parecía que los valores que alguien podría llegar a decir que son viejos, yo creo que no, que lamentablemente puedo decir que algunos están en desuso, o están descalificados, pero esta obra habla de la condición humana, y hay valores como la solidaridad, la amistad, el amor, que aparecen frescos, los sanos, y me encantó poder rescatar todo eso y bueno, unirlo a un material que me parece que teatralmente es muy importante. Yo anoche tenía que pagar una deuda y esperaba que Andresito viniera con la quincena para poder pagarle. ¿No? Ese hombre está esperando desde hace una semana y dice que no quiere saber nada de nada, que va a ir a la comisaría.
estamos hablando con... Yo, la verdad es que me encontré un clavo acá y lo tengo porque me dijeron que era suerte tenerlo, ¿viste? Hay tantos clavos. ¿No? Así, negro, vos no decías, bueno, guardalo que era suerte. Bueno, estamos hablando con Gorostiza, Carlos Gorostiza, autor de la obra El Puente, que se reestrenó después de 50 años. ¿Nunca más se dio después de aquella vez? En teatros, no. Se hizo en el barrio. En barrio, sí, sí. Un poco... En Berizo. De pronto se me habían pedido para la televisión, yo no sé. Yo le había prohibido la obra, porque como terminó en la Salle con el teatro lleno y con la idea de volver a hacerla al año siguiente, entonces yo... A través de Argentores prohibí la, porque todo el mundo la quería hacer. Y él quedó prohibido durante un tiempo, después La Máscara cambió de rumbo, etcétera, etcétera. Y en el año 62 me llamó Fernández y Aleso, cuando estaban allí en La Máscara en el Colonial, después de que yo ya había hecho El Pan de la Locura, en el 59, claro. En el 59, para hacerla. Me acuerdo un diálogo con Fernández que... Me dice, pero ¿cómo se hacen estos muchachos? Digo, tenés que ser vos. Es que yo no soy de barrio, me decía. Digo, es de los que vos crees que no soy de barrio. Pero ahí quedó porque el día, tuve un día o dos días de trabajos previos y ahí me invitaron de Venezuela a inaugurar un teatro, el primer teatro estable de Caracas, con Juan Azujo. Entonces tuve que decirles que lamentablemente no podía seguir, ¿no? Entonces ellos abandonaron el plan. No teniendo miedo como director, parece que se les hace. Ahora, y ellos iban a trabajar en la obra. De barrio, sí. Bueno. Y después, bueno, esta es una obra para hacer en teatros oficiales. ¿El Pan de la Locura fue en el 59? 58. ¿Fue la segunda obra? No, hubo otras anteriores, pero este. Estrenadas. Sí, El Fabricante de Piolín con Iván. Ah, claro. Pero después, ¿qué ocurre? Que hubo un periodo grande, no corrido, pero bastante intercalado, donde yo estaba prohibido. A mí, por ejemplo, en el Teatro Municipal San Martín no se me dio ninguna obra, no estrené nunca una obra. Una vez dirigí una obra ahí, pero nunca se dio una obra mía en Municipal San Martín. Y en el Cervantes, desde el Pan de la Locura, en 1958, tampoco. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Entonces ahora, felizmente, está un director que se llama... Chacho Dragón, un subdirector que se llama Caratayos, ¿no? Bien, Chacho. Hablábamos en un momento de cómo la gente necesita tal vez oír en el teatro otro tipo de cosas. Y te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto tenemos? Un ratito antes del intervalo, que es, en un mundo como el de ahora que está pasando lo que está pasando, donde, bueno, las armas nucleares, los países las están fabricando, en un mundo casi... En un aspecto uno lo puede pronosticar como apocalíptico. ¿Cuál es el sentido del teatro? Creo que el sentido del teatro, y es la razón por la que entiendo que será eterno, ¿no? Es la relación de hombre a hombre, transmitiendo un pensamiento y un sentimiento y una emoción, ¿no? Que no a través de medios... Técnicos, mecánicos, tecnológicos, sino grabados, sino es la, esa, vos lo sabes muy bien que sos un poco más actor que yo, ¿no? Y entendés qué es lo que pasa cuando encontrás un momento en tu escena, en el escenario, esa comunicación casi concreta que existe con el espectador, porque no es un sonido, una figura que... No, es algo que se produce, que aparece, que está ahí. Yo creo que se puede cortar con una tijera, ¿eh? Es cierto esa comunicación, ¿no? Los que hemos subido a un escenario una vez, lo hemos previsto, lo hemos visto. Y esto quiere decir que, bueno, esto es el eterno. Y en los momentos de más peligro, vamos a llamarlo así, de la supervivencia del hombre, como poder decir que es este momento... Yo creo que el hombre recurre a las cosas más profundas, más seguras, más íntimas. ¿Cómo es el teatro? Yo entiendo que en los próximos años va a haber una demostración de cómo el teatro es uno de los puntos fundamentales de la... un reservorio de los valores humanos. Por eso hay a partir del instituto un estímulo para escribir, porque nosotros pasamos y ustedes quedan. Es doloroso, de los griegos no hay ningún actor, está Esquilo, Sófocles,
Eurípides, Aristófanes, eso yo Shakespeare, digo, eso y nosotros artículo, pasamos, y ustedes eso quedan. Eso lo digo en un artículo que creo que sale en, una, en un libro de GT, o sea, esto es lo que digo. Y por eso cuando yo voy por la calle, y me voy de pronto caminando con Lito Cruz por la calle, ¿no? Y las chicas dicen, ahí va Lito Cruz, ahí va Lito Cruz. Y por ahí preguntan, ¿quién es el que va con Lito Cruz? ¿Eh? A mí no me duele. Porque, ¿sabés? No me duele. Porque... porque entiendo que el actor necesita por lo menos esta actualidad, este reconocimiento, ese aplauso nocturno. Diario. Pero también porque sabés que en el futuro, Carlos Grostiza es el que va a estar en una... Sí, mis nietos, ¿no?, dirán, ese era mi abuelo. No, pero... No, pero el autor, además yo creo, por eso esta intención de incentivar la escritura desde el punto de vista teatral en el país, porque realmente los autores de teatro son los que representan a un país a través de los años, como pasó en Francia o en Alemania, que representan a su país en el mundo o en Rusia, los autores. Por eso en este país creo que tenemos que darle una gran importancia desde el instituto o de cualquier organismo a la parte autoral. Que realmente dar la posibilidad. Dar la posibilidad y que escriban sobre nuestra realidad, sobre esta gente que nos rodea y que dentro de ese mundo, aparentemente de la aldea, hay un pensamiento universal, ¿no? ¿Seguís escribiendo? ¿Qué quieres decir? La próxima obra, ¿cuál sería? Bueno, la próxima obra está escrita, es una obra que recordarás que el Negro Carrera me pidió. Sí, ah, ¿no? Ah, esa, pero sí, que sí. Tenía un personaje para él y una pareja de jóvenes, ¿no? Y como después se conformó toda la playa de ustedes, ya no encaja muy bien la pareja de jóvenes. Entonces yo la partí y escribí la otra, a propósito del tiempo, que ya eran tres señores grandes, ¿no? Y esa pieza está ahí, que bueno, estamos, incluso yo querría que Daniel, estoy muy contento con su trabajo en El Puente, quisiera que él la dirigiera, así que el año que viene, posiblemente después de esto tomaremos, ¿no? Pero estoy escribiendo mi cuarta novela, y estoy haciendo como dijo Faulkner que hay que hacer, ¿no? Cerrarse la puerta con llave y tirar la llave por la ventana. Y actuar nunca más. Porque los podrías, en todos lados. Podría ser, como dice Cacho Espíndola, ¿no? Es lindo ser uno de los 10.000 mejores actores argentinos, ¿no? Como cuando a mí me dicen, es maravilloso lo de Cacho, me dice, mira, yo estoy tranquilo y tengo una sensación de humildad enorme porque siento que soy uno de los 10.000 mejores actores de la República Argentina. Pero eres modesto, eres hincha de Ferrocarril Oeste también. Pero te ubica, ¿eh? Hincha de Ferrocarril Oeste también. Y bueno, ese es un problema. No hablemos porque estuvimos hablando de la Academia, que Racing va a ser campeón este año, y nos vamos a un intervalo. Sí. Con este pensamiento sobre... ¿Sabés lo que quería? Agarraba una parte, sacaba la cuenta, ¿sabés? Y la ponía en el banco para que me durara más o menos hasta los 80. ¿Pensás vivir tanto? Y bueno, por la duda. Sí. Después me compraba una casita para los viejos, ¿sabés? Después aprendí a manejar y me compraba uno de esos bajitos colorados sin capota y una noche nos íbamos todos de farra. Y después fundaba un club. ¿Qué vas a fundar? Si yo tenés plata, te la patinás toda. ¿Quién te dijo que me iba a patinar? Eso sí, un gusto me lo iba a dar. ¿Qué guste? Mirá, me paraba en una esquina y empezaba a tirar billetes al aire. ¿Vos sabés los puntos cómo se iban a matar? Si eso te lleva ni qué. Si tenés guita, no te lleva ni medio. Ahí tenés razón. Con los jóvenes de La Barrita, porque son todos de una generación muy nueva, sí. Y que por ahí no tenían mucho contacto tanto con el texto como con la época, ¿no?, que marca el texto. Ya, eso es una alegría enorme para mí, porque cuando yo me dijeron desde El Puente, inmediatamente pensé homenaje a Teatro Independiente, sentí que estaba esa barra de muchachos y que yo tenía ganas de jugarme por pibes nuevos, como hace muchos años confiaron en mí algunos, ¿no? Entonces, por suerte me acompañaron tanto
Chacho, como Grostiza, en esta decisión, me apoyaron, hice una audición enorme y elegí a todos estos pibes que realmente han puesto una energía, una maravilla. Entonces sentía que podía unir toda esa gente nueva con viejos o no tan viejos, pero siempre animalitos del teatro, como son el resto del elenco. Y bueno, trabajamos, hicimos un trabajo de mirar algunas películas, pero yo siempre sentí que el trabajo tenía que ser hecho, por lo menos así lo entablé, como desde un lugar evocativo, como yo pienso o imagino que fueron algunas cosas, con las imágenes que han quedado en el inconsciente colectivo, porque uno ha visto una película, porque algún abuelo le contó algo, porque alguno vio algo. Quiere decir que el trabajo fue desde ese lugar una investigación, porque yo sentí que el espectáculo tenía que ser contado en aquel momento histórico, ¿no? Desde una mirada teatral, si se quiere, no realista totalmente, pero sentir que también había un toque expresionista en la pieza. Y bueno, con los muchachos, con todos estos actores hermosos, buena gente, pues además sentía eso, ¿no? Que el espectáculo debía ser, que el mejor homenaje al teatro independiente debía ser un espectáculo colectivo. Por eso imaginé a todos en el escenario, pues sentía que ese era el homenaje al teatro independiente, ¿no? Estar todos en el escenario, juntos. Por ATC en todo el país. ¿Te acordás de ATC en todo el país? Vamos todavía. ¿Por qué te reís? Me acuerdo. Bueno, porque Gorostiza tiene mucho que ver cuando decía en todo el país, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a ATC en todo el país con Carlos Gorostiza, con este programa promocionado, producido, desarrollado, con la intención de seguir todo el tiempo que podamos del Instituto Nacional del Teatro. Le recordamos que el Consejo de Dirección resolvió, creo que hay 200 salas en todo el país que van a ser subsidiadas de julio a diciembre. Subsidiadas quiere decir que le vamos a dar una cuota fija, como para sacarles la angustia del gasto mensual. O sea que esto va a ser de julio a diciembre y además estamos viendo la manera de equiparles mínimamente a las salas que piden equipamiento. ¿Te gusta la pintura? Claro. Porque mira, una Galería Praxi en un momento que vio el programa dijo, ¿por qué no agregamos algo al programa? Porque las personas que van son personas que han dado mucho al teatro argentino, a la cultura argentina, y los pintores también son... que ahora que estoy pensando me quedó la nostalgia de que vas a ser eterno y yo no, y los pintores también van a ser eternos y yo no. Bueno, pero te vas a encontrar en una alegoría o en una galería de pintura. Pérez Becerra es un pintor con el cual tengo yo una historia, es un marplatense que te quiero regalar un cuadro. Sube nomás. Pérez Becerra, Carlos Gorostiza. Mucho gusto. Sentate más. Yo recuerdo, Pérez siempre le ha intentado en pintura pintar algo del mundo de los argentinos. En un momento estuvo metido con el mundo del teatro, tal es así cuando hicimos Yo y mi chica. Fue al espectáculo y pintó algunas cosas de los actores, de los personajes, y ahora está volcado al tango. ¿Por qué te volcaste al tango en la pintura? Estoy volcado desde el año 78, que empecé a exponer en Washington. Ajá. En el Banco Interamericano de Desarrollo. Después, cuando se hizo la presentación en Nueva York de la ópera Evita, hice todo un trabajo sobre Evita y el tango, que eso se presentó en Nueva York. Y después, en el año 89-90, retomamos en Praxis toda la serie sobre el tango. ¿Y ahora están exponiendo ahí? Soy artista de Praxis.
Pero también hicimos el almanaque del Deutsche Bahn del año 96, donde fui el único latinoamericano, con temas de tango. ¿Vos naciste en Mar del Plata? Sí, sí, sí. Ajá, o sea, cuando yo te conocí y que fui allá, no me acuerdo para qué era, para buscar un cuadro, unos no, cuadros. Estuvimos haciendo también unos apuntes sobre una obra que iba a hacer Augusto Fernández de La Tempestad. Ah, algunos apuntes sí, de La Tempestad. Y entonces pensamos que él te quería regalar un cuadro, que es este. Sí. Que es un personaje de la Argentina. Qué maravilla. Maravilla. Bueno, gracias. Si sabía, venía. Bueno, este es para vos, Grostiza. Y después hacerle una dedicación atrás, para Carlos Grostiza. Yo siempre creo que la pintura y el teatro están muy... me deprimí con lo de Eterno, ¿sabes? Ya veo que sí. ¿No? Fíjate que los pintores... Pero la fugacidad del teatro, me quedé pensando qué cosa... uno se va a la función, termina la función y eso muere para siempre, ¿no? Que es el gran misterio. Sí, en ese artículo que yo te dije que escribí para, no me acuerdo qué libro, un prólogo creo que fue, ¿no? Acerca de la presencia, del necesidad de la presencia del actor y del director también. Yo decía que, por ejemplo, ¿se acuerdan de Shakespeare como autor? Pero no se acuerdan de Shakespeare como actor, director y como actor. Y de Goldoni y de Molière. ¿Se acuerdan como autor y no como director o como...? Lo siento, Lito. Y no, viste, yo estoy condenado, soy hincha de Racing, viste, o sea que yo sé del sufrimiento del hombre. Pero por eso, para igual nosotros... Igual nos veremos. Igual nos veremos, ¿no? En algún lugar. Nos vamos a... Somos compañeros de ruta, seremos compañeros de ruta. Vos también, vas a estar en galerías, pero nos veremos en otros lugares. Pero creo que tenemos que incentivar la cultura argentina, lo que pasa en el país a través de las obras de teatro, a través de la pintura. Creo que es la cosa que nos representa frente al mundo y que hace conocer a nuestra gente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir la vida y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Por eso esta intención de que realmente los autores comiencen a escribir teatro en donde... los personajes sean codiciados por los actores. No creo que... Y hay algo más, Lito, si me permitís. Como ninguna otra disciplina, vamos a llamarle literaria, ¿no es cierto? Porque el poema se escribe, se publica de pronto, se recita, ¿no? Y el cuento, algo parecido. Y la novela habrá algún día que alguien, ¿no? El teatro necesita la puesta en escena. La persona que escribe una obra o dos horas de teatro y no se pone en escena, es como que no está realizado, porque sabemos muy bien todos que hasta que no se pone en escena una obra no existe la obra. Entonces, esto que ustedes están haciendo o que van a hacer es muy alentable, muy alentable. Y creo que puede alentar mucho también el trabajo con los actores. Creo que el otro día lo hablaba con Carlitos Pacheco, ¿no? Que los personajes que están en una obra... que están en forma literaria, son un desafío para el actor, en el sentido que desafía tu naturaleza, tu físico, tu inteligencia, tu emocionalidad. Y en el teatro argentino ha desaparecido un poco esos grandes personajes, como los de Discépolo, como los de muchos de tus obras, como los de Cosa, como la Nona, que desafían al actor, y que para nosotros, los actores, la literatura teatral, en un punto... además de esta necesidad de reflejar la situación social, pasa porque nos encontremos con un gran oponente para ese duelo escénico que transcurre cada noche entre este ser abstracto, escrito en palabras de un autor, con el físico que el actor le presta a ese texto. Por eso en esto también hemos incentivado el tema de que los caracteres sean... tan importantes como la trama en el teatro argentino, o que vuelvan a ser, porque en un momento es como que se escribía casi más para el director que para, sí, que para los actores, ¿no? Que ya ha dejado ya ha pasado. Yo creo que sí. Bueno, el teatro es el hombre diciendo un texto y el otro que lo está recibiendo allí en la platea. Esto es así, ¿no? El texto puede ser un silencio también, o un movimiento, pero es un texto siempre. Sí. Alguien decía que el silencio es un pensamiento visto por el espectador. Es un pensamiento que se ve. Esto cuando no se olvida la letra del actor, ¿no? También es un pensamiento visto por el espectador. Uy, se olvidó la letra.
Pérez Becerra, mira, muchas gracias por venirte hasta acá. Te felicito por la pintura que estás haciendo. Por este muchas tema gracias de los... por el cuadro. Muchísimas gracias. Y gracias, Carlos. Y bueno, vamos a estar en el estreno. Ahora Carlitos Pacheco va a anunciar un poco toda la cartelera junto con Micaela y vamos a hablar de... Además, tenemos un mendocino que vino a promocionar su espectáculo. ¿Dónde trabajan? En la plaza, ¿no? O sea, de Mendoza. Tenemos gente de todo el país acá. Y bien por Acame, por el Jujeño. ¿La fuiste a ver, Carlitos? No. No, voy mañana. Mañana. ¿Qué? Los autores del interior vienen acá. Y vamos a ver qué pasa después de 2 meses en el Cervantes con el puente, que va a ser un éxito total. Gracias, Chacho y Calatayú, por llevar esto al Cervantes. Y vamos a un intervalo. Voy a decir intervalo desde ahora, no digo más corte. Mientras no digas intervalo, todo está bien. Lo pensé en un momento, me acordaba de la revista. Intervalo, ¿no? Una de las cosas que más me alegra del programa realmente es cuando tenemos la cartelera, porque me da una idea y un entusiasmo de que las cosas se están haciendo no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Antoma, un clavo. Un clavo otro, para otro clavo. Lado. No voy a empezar a... Porque, che, y si empezamos a regalar clavos, porque no como un elemento de suerte. Vení, mendocino. Bueno, le voy a presentar a un mendocino. Que está acá, te regalo un clavito, Tomás. Bueno, gracias. ¿A quién se le ocurrió? ¿A vos se te ocurrió todo el clavo? Gracias por invitarme a la mesa esta. Bueno, venís de Mendoza. Recién llegadito, del avión, gracias al esfuerzo del Teatro Independencia, a la directora Miriam Boudemont, así que acá estamos. ¿Dónde están? ¿En la plaza? En la plaza, el lunes 20, el Día del Amigo, a presentar la obra de Plaza Dandy, de Teatro de Humor, en la sala Pablo Neruda, el lunes a las 9 de la noche. Bueno, te dejo con ellos para que digan la cartelera. Yo voy a ver si junto algunos clavos más para los próximos programas. Bueno, tenemos una obra que se llama El corazón del bosque en el Teatro Vitral, en Corrientes y Rodríguez Peña, que es de martes a domingo a las 15:30, perdón. La dirección es de Claudia Finkel. En Mar del Plata se estrena hoy un espectáculo en homenaje a Federico García Lorca. La intérprete es Tania Barbieri y la obra se llama Ay, Federico García, la autora es Alicia Muñoz. Después tenemos, bueno, en Mar del Plata, en el Galpón de las Artes, se presentará 2 obras de escritoras nacionales de estreno mundial. Una que es La Maga de las Risas, que es un teatro para niños, de Violeta Francois. La verdad es que no sé cómo se pronuncia tu apellido, así que discúlpame. Y después tenemos Cenizas, de Victoria Altamira. La dirección es Rivadavia 3422, Mar del Plata. En la sala del Celsit, que queda en Bolívar 825, sigue representándose Segundas Partes, Si Son Buenas, un espectáculo que está basado en un texto de Edward Olby con dirección de Carlos Gianni. Las funciones son los viernes y sábados a las 21:30. También tenemos en el nuevo Teatro Escuela Francisco Álvarez, Río de Janeiro 2883, Lanús Oeste. Este domingo 19, la obra es 7 noches a las 21:30 con dirección de Alejandro Marciano. La Asociación Argentina de Mimo está preparando su nuevo Congreso y Festival Latinoamericano. Por lo tanto, los interesados en participar pueden solicitar informes en el Instituto de Teatro en Avenida Santa Fe, 1243, séptimo piso, o comunicarse vía telefax al 816-2484 u 812-6602. Este festival y encuentro se va a hacer en Santa Fe entre el 20 y el 25 de octubre. Bueno, también tenemos Cine Teatro Luján. Presenta el espectáculo Invitación de Luján al Peregrino, que es teatralización, misterio, poemas, danzas y canciones. Es los sábados y domingos a las 16 horas. Y bueno, entrada general 2 pesos, colegios y jubilados 1 peso. Así que vayan.
Yo ya no tengo más informaciones. Tenemos esta, toma. Tenemos esta. Una silla al sol, estreno nacional de Alicia Muñoz, compuesta en escena y dirección general de Jorge Chorem. El espectáculo se hace los sábados a las 21:30 en el Centro Arzuano Mejidense y el grupo que lo interpreta es el Grupo de Teatro Argentino. Bueno. Nos despedimos. Agradecemos. Suerte en la Bueno, gracias. Para el lunes. Para los porteños que quieran festejar el Día del Amigo en la plaza, los esperamos. ¿A qué hora es? A las 21 horas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias y nos despedimos. Estamos hablando del triunfo extraordinario. Lo Rostiza, por supuesto, es hablar del teatro argentino en general, es hablar del inicio de un movimiento extraordinario, único en la historia, que fue el teatro independiente. No el inicio, sino el inicio dentro del teatro independiente, que había comenzado con Barletta, de una forma diferente de contar las historias de los argentinos. Esa forma diferente de contar la historia de los argentinos apareció en una obra de Gorostiza que es El Puente en el año 49, creo, o 48. 49 se estrenó. Y después de 50 años, 50, ¿no? 49, 50, 50, en homenaje a Carlos Gorostiza, a esa obra que inició una nueva manera de contar las historias, para hacerles muy simple, cuando apareció El Puente en el escenario, la gente se identificó con su propia manera de hablar, cotidiana, de las calles, de las casas, de las familias. Hasta ese momento había en el escenario, en el lenguaje, una cierta, no diría sobreactuación, no, una especie de nivel teatral más lejano de la realidad, con la cual de todas maneras uno se identificaba, que era el grotesco, el mundo de Disépolo, que es otro estilo de teatro, y Gorostiza inició como el realismo en el teatro argentino. Vamos, Susana. Y Gorostiza viene en un ratito.
Segundo bloque en el centro, ¿no? Bueno, lo demarcó y lo ponemos un poquito después. Bueno, llegó nuestro invitado Carlos Gorostiza. Vos sabés, Carlos, que yo, no sé si lo dije una vez, yo soy de Berisso. Y a los 15 años, ¿sabés cómo empecé? Lo decís siempre y a cada rato. No, pero no sé si lo dije hoy. Porque yo a los 15 años empecé teatro a raíz de una invitación de un diario que pedían la barra, una barra para hacer la barra del puente de la obra de Gorostiza. Y fuimos toda la barra. Y estuvimos toda la barra en el escenario. Y me acuerdo, lo que más me acuerdo es un texto, ni siquiera me acuerdo el nombre del personaje. Me acuerdo que yo decía: Tesorier y yo y Valero, Pichín, vos y el Tilo, Manolo, Antoñito, el Mingo. El diablo que tuvo la academia frente a Independiente. No, yo no, no es porque sea... Respeto al director que es Independiente. Este, vos de hincha de qué sos, Guillermo. Ah, de Independiente, claro. Vítori que no es Vítori. Va, que no es una pariente de Darío Vítori. ¿La Tanreiro de qué es? De Tanreiro. De Talleres debe ser, ¿no? Vos negro sos hincha de... Deportivo Español. Bueno, este año yo no es porque sea hincha de Racing, pero creo que sale campeón porque veo que es el equipo que juega mejor al fútbol. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué tal, Berisso? ¿Cómo va todo allá? Bien. Llueve también, acá es un día nublado. Bueno, hoy en el Instituto de Teatro tiene muchas cosas para decir a través de todo teatro, muchas. Una es... que ya lo informé el otro día, pero ya está resuelto que los subsidios a las salas ya empiezan a salir, a los grupos también. No traje el gráfico, pero tenemos, el equipo de fiscalización hizo un gráfico de los grupos que hay en el país, esa especie de queso donde hay triangulitos, tanto en la capital, tanto en la Patagonia, tanto en Cuyo, que en el próximo programa se los voy a traer, hoy me olvidé. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar también, vino un pintor de Praxis para darle un cuadro a uno de los invitados honorables de este programa, que es Carlos Gorostiza. Bueno, hablar de Carlos, una barra de chicos, con lo cual toda la juventud se identificaba, y un drama que aún sigue vigente, como dice Hugo Arana, que va a estar también en la obra esta que se estrena, ahora lo va a decir Gorostiza cuando venga. Y también vamos a hablar con el director, Daniel Marcove, que vamos a tener una charla con él, y algunas escenitas de esta obra extraordinaria del Teatro Argentino, que es El Puente. Y Gorostiza nos va a contar algunas cosas del Teatro Argentino, de lo que él hizo y de su postura frente al teatro. El Consejo de Dirección del Instituto se reúne, ¿cuándo, Julieta? 25 y 26 aquí en Buenos Aires, y también vamos a tener la cartelera, se estrenó, de lo que yo me acuerdo, ¿no, Carlito?, la obra de Elena Tritec ayer, con un jujeño, una obra de un jujeño, Acame, ¿no?, que me parece extraordinaria. El instituto lo ha invitado a que venga al estreno, o sea que lo invitamos con un pasaje, bueno, en honor a este jujeño, que se le estrenó una obra en Buenos Aires, una obra estrenada por la directora Elena Trite. Bien Acame, bien Áfora, o sea que ya tu gente está viniendo a estrenar sus obras acá. Esperemos que se repita bastante esto de lo que los autores del interior vengan a estrenar en Buenos Aires. Bueno, vamos a un corte. ¿Dónde vamos ahora? Corte.